piel les permite confundirse perfectamente con la vegetación que hay en su entorno. Su piel está formada de pequeñas escamas y tienen una cresta dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola. Originario de América Central y de Sudamérica, se encuentra desde México hasta el norte de Argentina, sur de Brasil y de Paraguay, así como en las islas del Caribe y en la Florida. Las iguanas son animales bastante solitarios. Únicamente viven en comunidad durante la época de celo y reproducción, o sea, cuando les conviene. El grupo está formado por un macho dominante, varias hembras y algunos jóvenes. Los machos son muy territoriales, qué raro, y solo permitirán que las hembras entren a su territorio. Durante la época de apareamiento, el macho va mordiendo a cada una de las hembras y ellas escogen al macho que las muerda más fuerte. ¿Qué tal, ¿A que no sabías todo esto de la iguana? Esto fue Espacio Safari. ¡Hasta la próxima! ¡No! Espérate, que esta me quiere morder. No pasa nada, pero... ¡No! ¡No! Retírate. Ya tengo una mordida que me llevé de recuerdo.